camina por el mundo gritando, ven Señor. Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Primero de enero. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 16 al 21. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les había dicho del niño, y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían anunciado. Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Santa María como Madre de Dios. Esta fiesta mariana, además de ser la más antigua en la liturgia romana, tiene una importancia excepcional. Efectivamente, el misterio de la maternidad divina es realmente la verdad fundamental acerca de la Virgen María. Las dos fiestas más importantes tienen una relación directa con la fiesta de hoy. La Inmaculada Concepción tiene presente la función de María como madre de la palabra encarnada. Esa fue la manera que Dios escogió para preparar una morada digna para su Hijo. Y la otra es la fiesta de la Asunción, que no es sino la consecuencia de la maternidad divina. La doctrina de la maternidad divina no es solo un dogma católico, sino que es una creencia que compartimos con muchos cristianos de otras dominaciones, especialmente las iglesias antiguas. Sin embargo, los protestantes tienen dificultades para la Inmaculada Concepción e incluso con la Asunción de María a los cielos. María es pues una verdadera madre para nosotros, pero no basta con que creamos en su función intercesora, es imprescindible que también la experimentemos. Deberíamos tener un sentido permanente de su presencia en nuestras vidas, acerca de su Hijo y cerca de nosotros. Este es el secreto de la devoción católica a nuestra Señora Madre, y esa es la gracia que pedimos en la oración colecta de la fiesta. Decimos, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos el autor de la vida, Jesucristo Señor nuestro. El Papa San Pablo VI hizo de esta fiesta un día especial de oración por la paz universal. Es también una ocasión apta para renovar la adoración al recién nacido Príncipe de la Paz y para implorar a Dios a través de la Reina de la Paz el don supremo de la paz. Por esta razón, en la feliz concurrencia de la octava de Navidad y del primer día del nuevo año, hemos instituido el Día Mundial de la Paz. Así dice en la Marialis Cultis. Todo el mensaje de la Navidad puede resumirse en la palabra paz, y la Iglesia trata de dar al mundo esa paz. En palabras de San León Magno dice, el nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz, y dice que es el don de Dios a nosotros y también nuestro regalo a Él. Pues nada más agradable a Dios que los hermanos conviviendo en paz. En todos los tiempos se ha conocido grandes dirigentes cristianos que fueron heraldos e instrumentos de la paz de Dios en el mundo. La Iglesia ha proclamado siempre la paz, se ha esforzado en llevar a los hombres a los caminos de la paz, y a pesar de todas las reservas y fracasos, ella continúa buscando y persiguiendo la paz. La paz que Cristo nos dejó es aquella que el mundo no puede dar, dice San Juan. La paz cristiana es primeramente de naturaleza espiritual, pero no se reduce a ella. La Iglesia tiene la obligación de promover la paz entre las naciones.
tiene que sentirse responsable del bienestar de todas las personas y pueblos. No puede haber paz verdadera ni duración ahí donde se pisotean los derechos humanos y la angustia. Hoy estamos viviendo en este tiempo la pandemia de este coronavirus, que también como cristianos tenemos que aportar a liberar, ayudar a nuestra gente, liberarlos del miedo y buscar la solución para que todos se liberen de estos miedos. Todos los papas de este siglo pasado y el actual han trabajado duro para conseguir la paz a la humanidad. En la visión cristiana, paz no significa simplemente ausencia de guerra, sino un orden mundial basado en el reconocimiento de que todos los hombres somos hermanos y tenemos un Padre común en los cielos. Que el Señor los bendiga. Cuando ven, Señor, tu pueblo que busca en esta vida la gran liberación, tu pueblo que camina por el mundo gritando ven, Señor, tu pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.